Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Dani Martel, coleccionista de monedas, y en esta ocasión les quiero hablar sobre la moneda del año de 1909 SBDB. Amigos, esta moneda es una de las más, pero más populares de los Estados Unidos. Y lastimosamente, como es muy popular, pues también es muy popular entre los falsificadores. Pero no se preocupe, el día de hoy tenemos este video para que usted aprenda de una manera detallada, escucha bien, detallada, de cómo diferenciar una moneda original contra una moneda bambacha. ¿Ok? Así que ya saben, suscríbanse al canal, dale like y comenzamos. Muy bien, amigos, tenemos entonces una imagen del año de 1909 SBDB original. Bueno, ¿y cómo sabemos? Bueno, en primer lugar vamos a ver la alineación que tiene 9 con la letra S. Ven acá, 9 y el S. Muy bien, tiene una alineación perfecta. La S no está ni muy tirada para la izquierda ni muy tirada para la derecha. Ok, segunda característica es la altura de la S sobrepasa la colita, la primera colita del número 9. Lo sobrepasa, ¿ven? Lo sobrepasa definitivamente. Pero se queda casi a la misma alineación con el segundo 9. Es más, este segundo 9 es más pequeña que el primero. Esa es otra de las características. Bueno, ahora vamos con la siguiente imagen. Muy bien, tenemos acá esta segunda imagen y básicamente lo que ha pasado es que la letra S se ha ido más para abajo, ¿ok? Teniendo así una altura casi perfecta con el primer 9, ¿ok? Así que lo único que ha cambiado es que se ha ido más para bajito y tiene una ligera inclinación para la derecha. Solamente eso. Y otra cosa que quiero mostrarle es este punto. ¿Ven donde estoy marcando el puntero? Y a este punto, como una bolita, como si fuese una verruga que le hubiese salido a nuestro amigo S, esto va a jugar un papel importante. Ya lo van a ver. Bueno, ahora vamos con la siguiente imagen. Tercera imagen, básicamente la S está debajo de las dos colitas de los números 9. ¿Ok? Ahora, lo único que ha pasado más es que se ha tirado un poquito para la derecha la letra de San Francisco, ¿ok? Haciendo que prácticamente esté cortándole un poquito el número 0, ¿ok? Cortándole un poco el número 0, ¿ok? No pierde la altura en el sentido de que no lo ha sobrepasado, sino sigue casi igual, ¿ok? Solamente que se ha corrido un poco más para la derecha. Recuerden eso. Y tenemos todavía acá la verruguita. Ahí está. La verruguita, esta verruguita solamente se va a presentar en la parte, en la curva de la letra S, pero de la parte superior. No abajo, no acá al costadito, sino ahí, arriba, en la parte superior. ¿Ok? Ahora vamos con la cuarta y última imagen. Muy bien, amigos, esta imagen ya cambia mucho, muchas cosas. La primera es que ya está muy por debajo de las dos colas de los números 9. ¿Ok? Y por último, está prácticamente a la mitad del número 0. A la mitad. ¿Ven la altura? Excelente. Perfecto. Muy bien. Y si le hacemos un pequeño más zoom, vemos que todavía sigue teniendo la bendita verruguita en la parte superior. Bueno, amigos, es interesante esto, la verdad. Así que ahí está. Muy bien. Ahora les quiero mostrar esta imagen. Ah, aquí está, amigos, la ceca de San Francisco y dentro de la parte superior de la curva se ve este círculo. Yo le digo de cariño la verruguita, pero bueno, espero que estén entendiendo. Ahora les voy a mostrar una imagen también muy importante para ver qué tanto han aprendido. Vamos para allá. Muy bien, amigos, vamos a analizar, vamos a hacer un poquito más de zoom, este 1909S supuestamente BDB. Ay, ay, ay. Bueno. Lo primero, no me convence en lo absoluto la letra S. ¿Por qué? Vemos el primer 9, la espalda. ¿Qué pasa con la espalda del 9? Prácticamente su altura está cortando la S en 2. Y en ningún momento hemos mencionado que la espalda del número 9, del primer 9, esté cortándolo. Siempre ha estado a la misma altura que la espalda de la letra S, ¿verdad? Entonces, ese es un punto negativo. Segundo punto negativo, si hacemos otro zoom más profundo, no vemos la bendita verruguita. No lo hay. Señores, no lo hay. Es más, esta S se ve como que derretido. No sé si me explico.
Esas dos características que a mí rápidamente yo digo, no, sereno, aquí no me voy a alocar, me están diciendo que me lo quieren vender a 5 mil dólares, no, 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 gracias, quédate con tu centavito adulterado, falsificado. Muy importante. Muy bien, amigos, en el reverso de la moneda, en la parte inferior, tenemos acá el BDB, vienen a ser las iniciales del diseñador de la moneda. Ok, enfóquese bien en la parte de la letra B y tiene que estar en el crossbar, está de acá, inclinado ligeramente. Ok, si tiene esa inclinación ligera, quiere decir que es 100% verídica. Muy bien, amigos, de verdad espero que les haya gustado este video informativo y ahora vamos a hacer un pequeño, qué pequeño, un tremendo zoom y vamos a ver si ustedes han aprendido. ¿Esta moneda será verdadera? ¿Ustedes qué creen? La altura está cortando el 0, muy bien, debajo de las 2,9, muy bien, y la verruguita, ahí está. ¡Boom, baby! ¡Claro que sí! ¡100% original! Gracias, amigos, por la sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo. Ya saben, suscríbanse al canal, dale like, comenten, compartan, que es lo más importante. Gracias, los quiero mucho. Muchas gracias. Cuídense.